going on? Bueno, raza, ahora sí seguimos con la hora del Wiri Wiri, raza. Así es, buenos días a todos ustedes, a todas las personas que ya se enlazan con nosotros en esta transmisión en vivo. Buenos días, gracias por acompañarnos, todos ustedes, todos los que pues se dan cita día con día para acompañarnos en la hora del Wiri Wiri, que están aquí ya muy al pendientes a ver a qué, pues, qué hora comenzamos. Todas las personas que participan, que mandan sus saluditos, que dan su opinión. Gracias, gracias a todos ustedes. También les pedimos, por favor, por ahí, que si le puede dar usted, pues, un compartir o un share, como sea que usted lo conozca, pues, dele a esta transmisión en vivo, compartir, así para que más personas, pues, nos puedan ver, ¿eh? Porque así, para que ya le den un aumento a Choche. Bueno, la hora del Wiri Wiri es traída todos los días a usted por Nebraska Auto Sales. Estás buscando un carro seminuevo porque el que tienes ya no sirve, ya no funciona, no, la calefacción no le funciona, o el aire acondicionado, las llantas ya pues las trae lisas, se te apaga donde quiera. Entonces ya no le metas más, mejor paga un carrito que te funcione pues bien, y si no tienes crédito, no te preocupes, porque Nebraska Auto Sales sigue siendo un dealer de compre aquí y pague aquí. Ah, también fíjate que te pueden financiar con el banco si no tienes crédito, y pues ellos te pueden explicar todo totalmente en tu idioma, en español, porque todo el equipo de Nebraska Auto Sales habla español. Los puedes visitar en la 60 y L, 61 y L, y en Sioux City, Iowa, allá por el Floyd Boulevard. Así que no dejes de visitar Nebraska Auto Sales porque es el dealer preferido de los hispanos en todo Nebraska. ¡Órale! Bueno, ya te metiste gol. Vamos de volada a la hora del Wiri Wiri. Comenzamos, raza, ya sabe que todos los días de 7 a 8 es donde hablamos más, ¿eh? Es donde trabajamos más bien. Bueno, esta mañanita recuerde que les puede mandar aquí un cabinazo 402-938-9797 o el WhatsAppazo 402-594-3955, raza, que es, trae ustedes el WhatsApp por University of Nebraska here in Omaha. Ay, güey. Estoy bien, vámonos. O sea, güey. Bueno, Rosa, comenzamos, China. Vámonos con la dinámica del día. Oye, de China, hoy, Choche. Tú sabes que estamos en los United. ¿Ves? Y pues uno, obviamente aquí en Estados Unidos se tiene que calmar más que otros cuando estás en tu mero país. Y pues, ya sabes que nosotros somos gente de barrio. Gente de que, pues, como caiga ingles. Y la pregunta para toda la raza es, ajá, ¿me sale lo barrio cuándo? Por ejemplo, ¿sale lo barrio cuándo? Como pusieron el ejemplo, ¿me sale lo barrio cuando vas, sacas tus jalapeños en el Olive Garden? Sale tu barrio. Ahí te sale lo de tu barrio, ¿eh? Oye. Yo he visto también que le sale el barrio a las mentadas catatúas, que hablan bien recio. Le sale el barrio cuando se toman unas cheves de más. A las cacatúas. Neta que sí. Hombre, a grito y grito. No, no hablan, estos gritan. 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 Oye. Hey. ¿Cuándo te sale lo barrio, China? No, pues, sabes que a mí el otro día, que apenas este fin de semana. Pues con la novedad que tengo vecinos nuevos, ¿verdad? Ya el vecino de al lado no rentó la casa, ya mejor decidió que su hijo se fuera a vivir ahí. No, pues todo iba bien, todo, hasta ahorita el vecino se ha portado bien, no ha hecho tanto ruido, todo tranquilo. Pues el vecino comenzó a poner sus corridones, esos tumbados. De Natanael Cano. Vale, vamos a ver. No, pues oye, que lo oigo yo, y en cuanto se acaba la canción, que abro la ventana y que le grito, ¿qué no sabes que aquí en Bellevue está prohibido tocar corridos de Natanael Cano? ¡Inga! Me salió lo barrio, Choche, me salió lo barrio cuando oigo corridos, canciones de esos tumbados.
Ay, joder. ¿Me sale lo barrio cuándo? ¿Cuándo qué? Queremos que nos cuente, nos platique, nos chismee a usted cuándo le sale lo barrio, ¿eh? Platíquenos por acá, queremos saber que usted nos dé. ¿Cuándo sale lo barrio, hombre? O sea, obviamente su opinión. Una opinión, cuando... Sí, o sea, estás como ejemplo también cuando uno se pone a quemar llanta. Ay, no importa nada. A los hombres les sale lo barrio ya cuando se echan sus trayitos de más también. Quieren salir, mira, quieren salir según muy discretamente que no andan tomados y lo que sea, uh-huh. Y salen quemando llanta. Salen quemando llanta, oye. Arrasa, vamos a ver qué es. Por eso les dan DUI, raza. DUI. Bueno, vamos a ver qué es este camarada de lo barrio. Mira, chinita, Bali. Ahora. A mí no se me sale lo barrio. A mí se me sale lo michoacano aquí en el pajarete, Bali. Se te sale lo tarugo, Bali. Ya sé por qué te cae gordo Natael Cano, Bali. A ver, ¿por qué? Es que le mira las nalgas bien tomadas a Chochi todos los días. Ay, güey. Que sí. Oye, aquí a mi compadre no le sale lo barrio, le sale lo Bali. Le sale lo Bali al compadre. Arrasa, vaga. No se aguanta. Bueno. No seas tarugu, compadre. El choche ni tumbadas tiene nalgas, no tiene. Hombre, no te digo, Chapulín. Dice, lo barrio sale cuando... Le pones un mofle a tu carro y te das vuelo en el vecindario, dice. No. Así mi vecino, según el carro, es perrón. Según el carro es perrón. Es pedorro, güey. No, neta que sí, neta. También hay uno que otro carrito, choche. Neta que estuve en un convivio el fin de semana. Ajá. Y ahí por la L. No, hombre, estoy en mofles y mofles y mofles como si estamos haciendo competencia. Hasta ahorita me estoy competencia con los mofles. Le digo, uno, el mío, güey. No, no, nada más oían puros móviles y quemas de llanta. Es lo que se oía, por Dios, mujer. No, oye, es que esos carritos, sí empadan. Bueno, Rosa. Pasan y quieren según, y no avanzan. No avanzan. Cuatro cilindros quieren hacerlo, milagros. Bueno, me sale lo barrio, ¿cuándo? Cuando le pones muchas calcomanías al carro. Sale lo barrio. Te sale lo barrio. ¿Por qué no quiere que la troca parezca de compañía? No, pues no, peor si es blanca. Imagínate, peor si es blanca. Entonces hay que ponerle para que se distinga. Sale lo barrio. Para que se distinga, te sale lo barrio. A ver, te van a reclamar, vas a ver. Vámonos a los mensajes, choche. Vamos a ver qué tenemos por acá. A ver, ¿qué más? ¿Qué tienes por ahí? Vámonos acá a los mensajes vía Facebook. ¡Celia! Buenos días, muchachos. Feliz inicio de semana. Alfredo Páramo dice, sale lo barrio cuando lleva salsa para las palomitas al cine. Llevas todo el tapatío. No, hombre, no, compadre. No nomás las palomitas, cuando llevas las palomitas. Cuando las llevas de tu casa, güey. De tu casa, que te eches, vas, pasas al McDonald's primero, a la Walmart y te echas los chiros. Yo sí entraba, yo he metido hasta Subway ahí adentro, ahí en el... al cine. El cine. Yo llevo hasta Subway. Cuando le dices a la novia, llévate la bolsa más grande que tengas. ¿A huevo? ¿Verdad? Porque ahí van a echar las palomitas, las sodas, hasta cheve llevan, hasta cheve. Sí, un chiquito. Luego, me digas bolsas que tienen bien grandotas, a ver hasta que se le uso. Además, llévate la payanera, una payanera. Llevan llegan hasta McDonald's, choche, a comprarse las hamburguesas. Todo. No, y ahorita ya checan, ya hay cámaras, ya checan y se te ven comiendo, pues te la hacen de todos. Van a checar, qué rollo. Oh, sí. Hey, ¡te sale lo barrio! ¿Cuándo? Dice aquí otro bozapazo, rápido. Dice... Ah, caray, esta cosa... No. A ver, me sale lo barrio cuando quieres ser güera y estás bien prieta. Eres chocoflan. Chocoflan. Eres chocoflan. Eres chocoflan. O sea, la carita es el chocolate y el pelito este güero es el flan. Chocoflan, ¿eh? Chocoflan. Ay, China. Yo que soy capitalino, me sale lo barrio cuando me encuentro un chilango. ¡Yo, tañero! ¿Eres de arriba o eres de abajo? Bien curioso soy, Me sale lo barrio cuando en la tienda le chiflo mis morros. ¡Hijo!
hijos de su Max. Anda ya, oye, ha de andar por ahí. Anda quedado el Walmart y... Te chifla, ya, ya, ya vienen, ahí vienen los chamacos, bien entendidos, ¿verdad? Ya, ya bueno, conocen ya que está, es el jefe. Ya sabe el chiflido de volada. Oye, les chifla. Sí, he escuchado el chiflido de otras personas también. Les chifla como si fueran animales, ¿verdad? Hey. En vez de agarrar el teléfono y marcarle a los morts, no, hombre. También sale el barrio cuando entras a la gasolinera cantando rolas de Vicente Fernández y la gente luego se quedan como que, pero ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? Tengo un amigo que entraba a la gasolinera cante y cante. Bien recio, le valía madre. No, oye. No quiero decir los nombres, truco, pero bueno. Sale lo barrio también cuando llegas a la escuela de tus hijos con tus corridones, a todo lo que da en tu camionetón, que retiemblan todos los automóviles que están ahí esperando. Están los güeros de WhatsApp. Ahí le sale lo barrio también a los compadres que se creen de rancho, oye. Buenos días, Choche. Buenos días, Chinita. Buenos días. A mí me sale lo barrio cuando estoy en esos días difíciles y que la gente no pone atención. Entonces digo, con una chingada, que la gente no pone atención y me pongo a hablar madres y madres. No, pues sí. Ahí nomás. Se nota que ahorita no es uno de tus días, mija. No, es un día seguro. Gracias, chiquilla, Oye, Pascual Dionisio dice, excelente día para los dos. Saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche. ¡Órale, desde Campeche! Buenos días, muchachones. ¿Cómo les amaneció? ¿Cómo amanecieron de lo llovido de anoche, Bali? A mí se me sale lo barrio cuando estoy hablando con un güero y me digo dos, tres palabritas en inglés. Por ejemplo, le digo, good morning, Bali. Pues ahí se me sale el barrio con el Bali, Bali. Good morning, Bali. Morning, Bali. Sí. No, pues sí. Sale lo barrio. Cuando le dices también, oye, cuando lo mandas a tus hijos a comprar una pizza y les dices, ¿de dónde quieres que la traiga, ma? De Little Sisa. ¿De dónde? Y no los mendigos chamacos hasta de adrede te preguntan, ¿de dónde, mamá? De Little Sisa. Venga, turrón, se la acuerdan de uno da. Perlocho dice, buenos días, que se llaman Chinota. Se me sale el barrio cuando voy a Texas, al Roadhouse, al Texas Roadhouse, y veo mis tortillas y chile del molcajete. Oye, eso se llevó hasta las tortillas, no pegues, comadre, todo. Caliénteme sus tortillas allá, no, por favor. Caliéntemelas, por favor, que las traje frías, están al tiempo. No, si les dije, si te las calientan. Si te las calientan, porque ahí también hay muchos países ahí atrás en la cocina. Yo me voy a cargar tortillas. Arras. David Martínez dice, vaya, China, hasta que te cambiaste de suéter. Es el mismo. Es el mismo, güey. Es cierto, siempre es diferente, nomás que todos son grises. ¿O qué pedo? ¿O lo único que hay en especial? ¿O qué? No, a mí me gusta el gris. ¿Ah? El gris, el rojo y el negro. Ay, güey. ¿Te gusta el negro? Siempre Barrera, me sale los barrios cuando quiero impresionar a la gente con el audio de mi carro y el mofle, saludos. Salió. Oye, y va todo lo que da, También conozco a unos que con el audio, depende de dónde anden, Mira, si andan por allá en downtown, en el carrazo así de esos que se le con quemacocos y todo eso, traen pura salsa y merengue y bien chavorrucos, ¿verdad? Pero cuando andan acá en el paisa, no, aquí puro norteñón, puro Río Grande, puro... Hasta el Cano. No, tampoco, tan bajo, puro Río Grande, por acá, puro maquinaria, puro Pepe Tobar, puro de ese. Chaquetas de Pepe Tobar. Le anda saliendo lo barrio, Ay, güey. Chivigón Vargas dice, buenos días, China Chochen. Sale el barrio cuando llevas tu topper para llevar comida de una fiesta a la que te invitaron, Oye, pues sí, comadre, pues por si queda. Hay que llevar topper. Hay que llevar topper porque, oye, a veces les queda mucha comida y haz de cuenta que, pues, se echa a perder, No, pues, yo también en varias bodas, oye, quinceañeras, que a veces soy la última que me voy. No sé por qué, ¿verdad? La gente no aguanta nada. Y siempre me dicen, China, lleva comida, China. Y ahí ya ando saliendo yo con mis charolones, esos
de aluminio, los grandotes. No, ando saliendo así con mis charolones. Yo, además, pues, ¿qué más? Una vez llegó aquí también a la oficina con esos. Yo, ¿tú qué? Vamos, que había mucha comida y tuve que traer. Sí, oye, luego allá, yo no me la voy a acabar. El Sugar Daddy también, porque no come muchas cosas porque le hacen daño, ¿verdad? Que la claro. Ruquito, choches, ya su sistema también está ruquito. No, ya, te tengo que perder, güey. Entonces les traje para acá, se han dado una atascada, a lo menos el choche. No, ya sí, güey, no. Otra vez me encontraron en el buffet chino. ¿Qué onda, choche? ¿Cómo estás? Digo, no, pues aquí dándole una chinga a los chinos. Los va a dejar en la ruina. ¿Qué falta? Vamos a ver qué es este guasapazo. Chinita, choche. Good morning. Buenos días. Huevos días. A mí se me sale lo barrio cuando voy a un restaurante americano y le echo salsita a la comida para que le dé sabor. La comida sí está buena, pero uno como buen mexicano ya sabes, no tiene que faltar lo picosito. A huevo. Pides la más rica salsita a mí de un restaurante americano que me gusta es la Cholula. ¿Cholula? ¿No te gusta Cholula? ¿No te gusta el Tabasco? No. Esa tiene mucho vinagre, ¿no? No. Bueno, dice aquí, se me sale lo barrio cuando pongo los frijoles en un contenedor de yogur, dice. Ay, hijos de la tostada. Bueno, vamos a ver uno más y vamos a comerciales, China. Vamos a ver qué dice el Bird. Dice, ¿cómo ven? Que una vieja de un programa que se llama En la Mañana, en Estrella TV, dice que cuando venimos a este país ilegal, automáticamente somos criminales. Uh-huh. ¿Qué opinan de esto, mi gente? Yo como lo veo es que es una ofensa para todos nosotros. Ya dijo trompas. No es que seamos criminales, sino simplemente yo creo que se refiere a que estamos ya rompiendo una regla, porque ya estamos entramos ilegalmente al país. Pero bueno. Pero no quiere decir que seamos criminales, perdón. No sale de los barrios. Pero bueno. Estamos hablando de cuando sale los barrios, ¿eh? Sí, que le sale lo barrio al choche. Sí. Al choche le sale lo barrio siempre. Cuando ve un taquero. Papá. Oh. Cuando ve un taquero el choche, a lo menos de esos de tacos de trompo. Trompito. El choche, haz de cuenta que no conoce a nadie, volteas y lo ves y ya está lleno hasta acá, ¿eh? De tacos. No tanto, sí, pero bueno. Cilantro por donde quieras, te sonríe y un cilantrazo. Típico cilantrazo. Carmen Celina Murillo Nava dice, buen día. Y excelente inicio de semana, chicas. Choche, les mando un saludo desde Guadalajara, Jalisco. Todos los abrazos. Buenos días, Choche. Doña Mari, son las 7:28, doña Mari. 7:28. Ya te pasaste. Vámonos a los comerciales. Vámonos a una pausa comercial. Regresamos con ustedes. Recuerde que estamos con la dinámica del día de hoy. Sí. ¿Les sale lo barrio? ¿Cuándo? ¿Qué? Díganos, chismenos. Cuando ponen el pajarete Morning Show a todo volumen en las construcciones y los güeros dicen, what the hell they saying? Vamos, regresamos. Vamos a una pausa y regresamos con más Wiri. Wiri. El pajarete Morning Show. Bueno, Rosa. La hora del Wiri. Ya sabe que estamos ahora sí. Me sale lo barrio. ¿Cuándo? Cuéntenos, díganos chismeos, ¿cuándo piensas tú que te sale lo barrio? Lo que te dices, yo soy de barrio, me vale. Me ha salido lo barrio, China, cuando estamos caguameando en la banqueta de casas de compas. Pues no tiene yarda, pero estamos en la banqueta, así, unas caguamas banqueteras. Sale lo barrio, puro barrio fino. ¿Qué más tengo acá? Es un saludo para toda la raza de allá de Fremont, Nebraska, que me está mandando acá mensajitos de text message. Gracias, saludazos. Y recuerden que también tenemos el WhatsApp 402-594-3955, raza, 402-594-3955, manden mensaje de voz por WhatsApp, y también tenemos aquí el cabinazo, ahorita vamos a contestar las cabinas, y también otra opción, voy a poner aquí el link del día de hoy, porque todos los días se pone diferente link. Este link es para que ustedes estén aquí en vivo con nosotros, ¿ok? Estén aquí en vivo con nosotros y puedan pues estar con nosotros aquí en video. Véngase, no hay problema, hombre. Es que otra vez la Tochis y el Fer siempre se conectan. Ya también Cardanga se conecta. Y pues
Muy sencillo, solamente tienen que ir a este link. Los voy a llevar a una página que se llama StreamYard. Y ahí ponen nomás su nombre y esperen a que nosotros lo agreguemos ahí a ustedes. Déjenme ver cómo está el rollo aquí. A ver si veo quién se conecta con nosotros. Bueno. Está mi raza, estamos hablando acerca de... Bueno, nos sale lo barrio, nos sale que dices, no, hombre. Fíjate que en mi vecindad, ahí somos puros paisas. Ay, no, y está bonito porque a todos les sale el barrio. A todos escucha acá en una casa a todo volumen, música en español, unos cumbiones, en otros acá unos corridazos. Y pues, muy bonita estar en comunidad hispana. ¿Qué anda aquí con esto? Permíteme, déjame checar aquí. Ok. Ah, caray. No, hombre, Chapulín, no te digo. Raza, les platico, les chismeo que ya viene el Radiotón, ¿eh? Ah, sí. Ya viene el Radiotón esta semana. Vamos a estar aquí desde cabina. No se van a aceptar como usualmente siempre se hace cada año, que van a visitar al Children's, la gente, y va y ahí deja su donativo. Pues esta vez, obviamente, por lo del coronavirus, no se van a aceptar ni donaciones en efectivo ni visitas en el Children's. Todos los donativos serán por teléfono o en línea. Para que estén bien puestos, bien listos, ¿eh? Bueno, Rosa, seguimos ahora sí con la segundo bloque de la hora del Wiri Wiri. Gracias a todos los que están aquí en el Facebook Live. Estamos también por YouTube. Todo el rollo, ¿eh? Estamos hablando acerca de cuando nos sale lo barrio. China. ¿Está en el barrio? ¿Cuándo? Así es, estamos aquí con la dinámica del día de hoy. Platíquenos, cuéntenos, díganos, chismenos, ¿cuándo le sale lo barrio? Nosotros queremos saber, ¿eh? Oye, acá oigo. Tengo un mensaje, dice, a mí me sale lo barrio. Dice, cuando alguien se mete con mis hijos. Claro, ¿es cierto? Se vuelve una leona aquí, la camarada, oye. Vamos a saludar a los mensajes de acá que tengo de WhatsApp. Gracias a toda la raza que está comunicando por WhatsApp. Dice, buenos días, dice, me sale lo barrio cuando voy a correr a un restaurante, voy a comer a un restaurante americano y salvo el chile en la bolsa, saco el chile de la bolsa porque he dicho que si no pica no sirve. Oye, y se llevan el chile de amor, mi el mamá, de mordida. Al McDonald's, está con sus jalapeños en la bolsa. Buenos días, Oche. Y mi novia china dice, ay, bueno, a mí se me sale lo barrio cuando pongo mis banderas afuera de mi casa y todos los gringos nomás me mastican acá en el West, dice, ya sea de la América o de México. Oye, también allí a mis vecinos de enfrente les sale lo barrio cuando se ponen a lavar su carruaje. Uh-huh. Y luego ponen sus cancionzotas a todo lo que da. Sí, ahí mamá. También sus canciones esas del año del caldo, como las que tocó de hace ratito Choche. Ah, pura retro. Hey. Dice aquí otro WhatsApp, dice, me sale lo barrio cuando voy a la gasolinera Quick Trip, dice, encuentro pan Bimbo, dice, como el panqué y las conchas. Yo luego, a comprar. Dice, de aquí soy, mamá. Oye, es que ya los hispanos estamos donde quiera, que ya saben nuestras necesidades, ¿eh? Claro. Ya está pan Bimbo ahí en la gasolinera, oye, no, y eso ya es un plus. Ya, ¿eh? Un plus, dice. Perla A. Ochoa dice. Dice. Sale el barrio, dice, cuando te llevas el centro de mesa de la quinceañera. Hola, Chinita, hola, Perla, ¿cómo estás? Oye, no, sale el barrio cuando se andan peleando las de la mesa, por cuando se sientan dos o tres personas que no son de la misma familia y se andan peleando por
el centro de mesa. Y hablando de peleas. Hazlo pa' acá, luego te dice la mamá, le dice a la niña. Mija, así como que la Virgen te habla, agarra el centro de mesa y hazlo pa' acá. Ay, ¿verdad? Pero luego la de enfrente te oye y te gana. Te van temprano para agarrar unos dos. Bueno, depende si saben que van a estar bonitos, porque luego se nota cuando están feos. Ahí se quedan todos ya. Dice, no sale del barrio cuando estamos pisteando del departamento en el parqueadero. Hijos de su madre, neta que sí. Pues. ¿Qué más hacemos por ahí, China? Dice J.M. Guzmán, dice, me sale lo barrio que ya en pleno baile, después de aventarme un zapateado, te ponen un cumbión bien loco y te avientas al cumbión bien tumbado, bien embotado. Dice, saludos desde Pasco, Washington, saludazos, compadre. Oye, deja del cumbión, compadre. El reggaetón. Embotado. Los compadres, oye, que ya le avientan un bachatón y pues para no rajársele a la morra. No, hombre, ahí con sombrerazo y botona y hebillona, de esas que hasta casi te dejan ciego cuando topan las luces ahí. Y se avientan a bailar reggaetón los compadres, se avientan. ¿Verdad, hombre, Choche? Sí, he visto también compas allá en el downtown, en las discotecas del downtown. Bien, con su sombrerota acá. Es que a veces la raza, Choche, se va de una fiesta, ya sea una fiesta familiar, una boda, una quinceañera. Uh-huh. No, pues que vámonos acá, que vámonos allá. Y se van, pues andan en botas. Pues y no se rajan. Ahí andan en downtown, bien ensombrerados y toda la cosa, ¿eh? ¡Ay! ¡Choche! ¡Hey! Un saludo a todos los langosos ahí de Quality Tayo, todos los matados de cola. Saludos también ahí, pasado ahí al pata, que anda bien empinado el mato. ¡Saludos a los langosos! ¡Vale, vale! ¡A todos los vales de Arroyo Lobo! ¡Que ya aparecen de Michoacán! ¡Puro vale, vale, vale! ¡Pues así los... Chiquita, mi amor, ey. Chiquita, pechocha hermosa, a mí me sale los barrios cuando llega el patrón, le estoy oyendo, Radio Lobo, el pajarete, viene a gusto y llega, le baja mi radio, le dan ganas de meterle un pileraza a medio corazón. Arrasa, vaga. Mendigo patrón, déjalos que escuchen aquí, el Wiri Wiri, A ver, buenos días, Lobo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo andas, bigote? Milagro. Aquí andamos escuchando. Fíjate, bigotes, que las malas lenguas andan diciendo que ya te habías ausentado porque como ya estábamos anunciando el radiotón, que no, ya te estabas ausentando. Es cuando me sale lo barrio, que la misma raza le tire a uno. La misma raza latina se tira de uno mismo. ¿Qué onda, garra? Yo sé que es parte del cotorreo y todo lo que tú quieras, pero yo tengo mis propios problemas también. Así que no pasa, pero no pasa nada. No. Es donde me sale lo barrio. Es donde te sale lo barrio, cuando la mendiga raza te empieza a echar. Cuando hablan de los sombrerudos, porque yo me considero un sombrerudo y a mucho orgullo. Sí. Me sale lo barrio, en serio. Oye, sí, yo sé, ¿verdad? Pero también hay ocasiones, ¿no? Donde no se debe usar sombrero, ¿no crees? No, yo para mi sombrero hasta que me lo echen hasta la tumba. Oye, hasta para dormir te tienes tu sombrero de pijama. Ahí tengo mi sombrero. Que me lo avienten hasta cuando me entierren ahí, que me avienten mi sombrero. Yo, la verdad, yo mi sombrero no lo cambio. A veces uso cachucha, pero muy rara la vez. Nomás para trabajar a veces, para de vez en cuando. Hasta la gente me dicen, los camaradas, ¡ah, caray, yo entro el sombrero! No, pues es que se me hizo más fácil. Más light. Más light. Órale, pues. Ya estás, bigotes. Los saludos, sí, para quién. Saludos para toda mi raza trabajadora, para doña Mari. Saludos, doña Mari. Órale. Dale la hora, dale la hora. Dale la hora, doña Mari. 739. Toda la raza, al Carlanga, que ya no lo escuché al cable tampoco. No, es que anda muy bici ahorita, que ya se está poniendo fresco allá en el rancho. Sí, de verdad. Oye, ¿cómo le fue ayer con el aeronazo? ¿Qué? Todo bien, no preocupation. Aquí estamos, ¿eh? Ya casi salía corriendo para el Belma, de veras, ¿eh? Tiene que pedo. No, hombre, se puso feo. Ya estás, ¿eh? Saludazos, bueno, entonces, bigotes. Hasta luego, no te olvides. El jueves y viernes, Radiotón. Órale, pues. Vamos a ver. Vamos aquí en las líneas de Fer. ¡Días, Fer! Ya tenemos aquí a alguien conectado con nosotros, al Fer y la Tochis, desde Maine, ¿eh? ¿Dónde fregados está Maine, Choche? ¿Qué onda, Toche? ¡Aquí estamos! ¡Órale! ¡Buenos días! Ahí está el famosísimo Juan. Buenos días, Juan, ¿cómo andamos? Ya empezamos a trabajar con mucho frío.
Eso, Juan, oye, platícanos, ¿cuándo te sale lo barrio? Ayer que andaba bien pedo. ¡Ah! Ya se andaba queriendo regresar para Houston. Entró en nostalgia, digamos. Oye, extrañó allá, para donde le den cuchi cuchi. Ahí está Jessy también. Good morning, I'm doing fine. And yourself? Great, you're great. Are you cold or what? Is it cold over there? Yes, ma'am, it's really cold over here. I'm sorry for you, my friend. está Wilmer también, ahí anda. A ver, Wilmer, platícanos, dinos, chisméanos. ¿A ti te sale lo barrio cuando qué? Cuando ando con los amigos. Cuando ando con Juan. Ayer. Oye, cuando te juntas con el Fer, ¿verdad? También sale lo barrio. Oye, ¿yo por qué? Yo soy bien tranquilo. Al Fer, ya sé. Muchacho. Al Fer ya sé cuándo le sale lo barrio. ¿Yo cuándo? Mira, al Fer le sale lo barrio cuando se toma unas copitas de más, se sube al escenario del Guacamaya y se pone a bailar con el de la banda. ¡Esa soy yo! ¡Esa soy yo! No, yo al que vi fue al Fer. Trepado en el escenario y lo trae hasta agarrado al gordito de la banda. Ya anda agarrado el Fer allá. Ya me acuerdo, no pasó, dice Fer. Yo no me acuerdo. A ver, Tochis, ¿cuándo te sale lo barrio? Cuando veo unas mujeres bailándole a Fer y voy y les doy unos aventones, ahí me sale lo barrio. Lembrada. A ver, Fer, ¿a ti cuándo te sale lo barrio? Bueno, ya aparte del que te ubiqué. Es que ahí no me salió lo barrio. ¿De lo que te salió? Ahí me salió el otro yo. Ay, saludazos a todos, ya saludazos. Bola de huevones, nomás se la pasan en el Facebook. Pues es que ya todos lo piden, ya hasta Jessy pide el Pajarete Morning Show. ¿Sí? El compadre Juan también, apenas, es más, el sábado lo estaba pidiendo, el Pajarete Morning Show, le digo, no, y no hay. No, descansamos, compadre, tampoco nos piden, ¿eh? Dice que ya cuando se vaya para allá, para Houston, los va a ver como quiera todos los días para saludarnos. Arre. Gracias, gracias, saludos a todos, pónganse a pasar, ¿eh? Y tápense por allá, no les voy a dar un aire polaco. La colonia. Vámonos, Choche, ya nos despedimos aquí de la transmisión en vivo, Choche. Y vámonos con los mensajes que tenemos vía Facebook, Choche. Vámonos. Por acá dice a Manuel Antonio, dice, buenos días, mis camaradas, esos mis ñeris, no jalen que descobijan, ¿eh? Pues, wow. Manuel Márquez dice, buenos días, China Choche, a mí me sale lo barrio cuando oigo mis cumbias poblanas y un checumbión bien loco. Volada. Y anda aquí el camarada todo lo que da, ¿eh? Areli Fernández dice, buenos días, Choche, buenos días, China, a mí me sale lo barrio cuando voy a un restaurante a comer mariscos y ostiones y llevo abajo de mi saco la salsa Valentina, ¿eh? Sí, oye, es que los restaurantes americanos no dan la salsa Valentina, ¿eh? Oye, Alberto Corona, buenos días y un saludo desde Tlaxcala, ¿eh? ¡Órale, compadre! ¡Saludos, eh! Tlaxcala nos escucha. Omar Chaparro dice, buenos días, Choche China, saludos para todos los de la Compass y para la gallina también, esa gallina pone huevos. Arrasa. Buenos días. Buenos días. ¿Con qué tengo el gusto? Héctor. A ver, Héctor, cuéntanos, dinos chismenos, ¿cuándo te sale lo barrio? Cuando un güero me pregunta por algo en español, que cómo se dice, que me dice, oye, ¿cómo le digo a esa muchacha que está bien bonita? Le digo, está, dile que está bien buena. ¡Qué volada! Así el chile de volada, órale. Iván, y está bien buena, la muchacha le pone, no, roga. Le digo, oye, ¿por qué me dijiste? No, pues que le dije que está muy bonita. Muy bonita. De volar a los barrios. ¿Cómo se dice si tiene novio? Dile, I wanna go sleeping with you. Ándale.
Oye, oye, entonces tú les haces todo al revés. Ay, qué huevo. Qué malos son los hombres. Fíjate que la mayoría de personas hace eso, les dice otras cosas. Otras cosas, Oye, pero después se arrepiente uno porque les dice uno de esas cosas y luego al rato los ves ahí con la muchacha ya bien abrazadote. Y dice uno, ¿para qué le decía? Mejor se lo hubiera dicho yo. A huevo. La conquistó con mis palabras. ¡Arre, vato! No, pues está cañón. ¡Arre, pues, vato! Oye, ya estás, Héctor. Oye, China. Dígame. Quitaste de la boca de eso de cuando un día fuimos a una quinceañera y nos pusimos hasta las manitas de este Raúl, Carlos y... ¡Qué malo! Otro malo. Muchacho y yo. No, y al último vamos con la banda cantando. Ajá. ¿Y luego? Nos pusimos a cantar de unos otros, ya andábamos hasta la respegada. No se nota. ¿A poco se toman ellos? No, ya no, ya no, no. Ya no. Casi no toman agua. Agua. Ya estás, director. Saludos para todos. Hasta luego. Un saludote para Raúl y Carlos. Hace mucho que no los veo. Órale, ahí estamos. Ya estás, ¿eh? Ahí andan en el ruido como quiera. Oye, vámonos. Oigo. Pues acá a los mensajes. Choche, ¿tienes whatsappazos? Sí, muchos whatsappazos. Dale. Ya cuélgale al bigote, Choche. Oh, ya habló mucho. Ay, no más. Oye, dice aquí otro whatsappazo. Ya cuando te hable el bigote otra vez, pídele una vez lo del ratón. Ay, bigote, ya no, cállate. No les digo. Te queda mejor la canción de la muchachona. La de Gaby. Y se pone sombrero porque está pelón. Ay, joder, la tosta. Ah, raza. Ya cuando entre el de este. Y ya llegó la muchachona. Ay, joder, la tosta. Ay, 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 ay. No ay, les ay. Digo, hombre. Pórtese bien. Luego, vamos a ver qué onda con este compa. Otra vez. Salve, muchachos. Lo que pasa es que quería mandar un saludo para mis sobrinos, los Hernández. Ahora. Para Andrés y Jorge. Para mi sobrina Zulema. Para toda la raza de Campeche, los que hacen garas. Saludazos. Garas. Y una felicitación para Oliver. Okay. Y para el flaco. Cumplieron años. Más que pues no hubo chance de felicitarlos. Ahora va. Felicidades, muchachos. Puro Campeche, vámonos. Felicidades. Vámonos, dale. Órale, ya está. Vámonos, que sigue. Ya estás, bigotes, ¿eh? Bueno, buenos días, carnal, Chinita. Ay, 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 dice, quiero una ay, ay, Chinita. Ay, ay, ay. Cuando paso por un Burger King y huele a carne asada, automáticamente entra Ramón Ayala Mode. Ay, ay, ay. Mira, huevo. Entra en modo Ramón Ayala. Uy, huele a carne asada. Cristian Alberto Arteaga dice, buenos días, me sale lo barrio cuando voy al cine, dice, y saco mi botellita de salsa para las palomitas, ¿eh? Yo creo que a todos nos ha salido lo barrio ahí en el cine, ¿eh? Hasta que sí. A ver. Jalapeños a las palomitas. Gilberto Meneses dice, un saludo para los que trabajan en DIY Construction y prepárense porque ya se puso frío, ¿eh? Gato Gabriel Cuella dice, buenos días, me sale lo barrio cuando me critican porque me como 20 tacos y no engordo, ¿eh? Ay, bueno. Yo les digo, ¿y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene, compadre, verdad? Oye, Miguel Gómez dice, me sale lo barrio cuando alguien acelera su carro, es hora de quemar llanta para no quedarse abajo, ¿eh? Ay, joder. Eres uno de los ruidosos. A ver, José Molina dice, buenos días, Choche China. Chinita, saludos y que Dios los bendiga. Ya saludos a todos y a todas, que Dios los bendiga. Gracias, compadre. Jenny Santiago, me sale lo barrio cuando llevo mis tortillas al KFC. Kentucky Fried Chicken. Vamos al Kentucky Fried Chicken, ¿eh? Sí, a huevo, hay que llevar las tortillitas. Se mamó. Regresamos una pausa, no le cambien. La hora del Wiri Wiri por Lobo 97.7. La hora del Wiri Wiri. Bueno, ahora sí. Bueno, mi gente, seguimos con esta polémica. Quiero mandar un saludo también al que le puso la carita que está enojado, José Medrano. José Medrano, no te enojes. No, es Vali. A lo mejor muchas veces dice que le puchan a otra carita que no debe ser, pero bueno, no hay problema. Ya estamos acostumbrados. José Molina, pues no puso nada. Ahorita vamos con los más mensajes, raza. Gracias a toda la raza por compartir esta
transmisión en vivo. Ya van con tres personas que compartieron. Gracias. Vamos a ver qué más tenemos acá. Y te tenemos más WhatsAppazos, que la raza está mandando WhatsAppazos. Recuerde que el número de WhatsApp, 402-594-3955. Nos pueden mandar WhatsAppazos hasta de México. Han mandado WhatsAppazos, ¿eh? Nada más veo los WhatsAppazos, los números de cuando dicen 011-52. Uno luego sabe que el 52 es México. ¿Eh? Y te ponemos más. Dice aquí un saludo a toda la raza de Michoacán, a Morelia, Michoacán. Saludazos. Dice, China, cuando voy al cine, me llevo mi Valentina por las palomitas, 38, China, inicio de semana. Saludos a los de Morelia, Michoacán. Órale. La Morelia, Michoacán, Michoacanos. A mí me sale lo barrio, les voy a decir cuándo. Cuando miro una nalgona. ¡Malachi! Me sale lo barrio, la tengo que ver. La tengo que... no. ¿Tú aprecias bien lo que es las nalgas de una mujer? No más las nachas, todo. Todo. Yo reconozco cuando hay mujeres guapas. No todas las mujeres siempre, ay, mendiga vieja, anda enseñando todo. Ay, son postizas, lo que sean, mija, las trae puestas ella. Y yo reconozco cuando hay una mujer guapa, una mujer que llega así y se nota su presencia. Uh-huh. Digo, exactamente, no tiene que ser una mujer nalgona. A veces hay mujeres simples que no tienen que andar enseñando mucho, ni andar enseñando, y se nota, o sea, y yo sé reconocer eso. Y a mí, pues, me sale lo naco, pero especialmente lo barrio con las nachonas, porque es impresionante. Impresionante, dijo Sague, Saguiño. Es impresionante y no las puedo dejar de ver, especialmente cuando me las encuentro como en Walmart. Las ando siguiendo hasta por las islas. Ahí por las líneas, las ando siguiendo. Mira, cuando veas así, saca una foto y mándamela, güey. Sí, te he mandado, güey. Te mandé el día que me topé una, pero... Sí, mandó una foto. Algo nunca antes visto en la escuela de mi hija. Nunca había mirado uno de ese tamaño y así de redondo, formadito, agarro todo. Agarro mensaje de Dicias de la China y luego... Mira la foto, dijo, ¡ay, hijo de su puta! No, y espérense, la esperé afuera. Salí yo y la esperé afuera. Es que no la alcancé, le tomé una foto, pero no estaba muy cerca. Afuera y estaba estacionada yo, mero enfrente de la puerta de la salida. Güey. La esperé, salió la muchacha, pues estaba así, más o menos entre sus 38, 40. Estaba de mi para el hijo de mi papá. Y pues la grabé y... Ahí muy yo, como que la Virgen me habla, iba según yo hablando en speaker y así, grabando. Luego se la mandé con la China. Choche. Si estás bueno, tiene alguna, cuidado con la China, ¿eh? No, oye, pero eso es, que una mujer te diga que tienes buenas nachas, es un buen complemento, ¿no? No todas las mujeres, porque la mayoría de las mujeres se envidian. Y más si eres una mujer que estás bonita, estás buena, ay, te hallan un defecto, mija, aunque no lo tengas, te lo encuentran. Lo encuentran. Yo no. Yo sí, si tienes algo bueno, te lo digo. A ver si son buenas. Ay, güey. Es que con el guacamaya, no me andas a agarrar nalgas, güey. Yo no es cierto, choche. Pobre no Dara. Pobre Dara. Vámonos. La hora del Wiri Wiri por Lobo 97.7 FM. Manda tu mensaje de voz al WhatsApp al 402-594-3955. En la hora del Wiri Wiri. Aviéntate el pajarete. El pajarete Morning Show. Yo, puro blow, Choche Man in the house. Estamos de regreso ya con la dinámica del día de hoy, ya casi para terminar, oye, ya casi para terminar, Choche. Apenas iba a rapear, güey, y ya me ya, Choche, inspiración, güey. Es que no sabes rapear como quiera, mejor cállate. Debo grabar con la rola empinada, güey. Dijiste tú, cállate, Choche. Buenos días, Lobo.
Buenos días, Cheche. Buenos días, paisano, ¿cómo andas? Bien, gracias a Dios, así es. Venimos a ver si llegó la herramienta. ¿No ha llegado o qué? No ha llegado todavía. Sabes, de que tal nos llevo así como bien, bien, que se diga que ya llegué al jale, pero ahí vamos. Ahí vamos. Tú échate mientras el desayuno, Chirrisky, no te agüites, sí, ya llegará sí. La herramienta. Oye, pero cuéntanos, dígame. ¿A ti te sale lo barrio cuando qué? Ah, la fregada, no, pues no. ¿No? Ah, un camarada mío, un camarada mío, de un amigo mío, de otro, amigo de otro amigo mío. Una vez fuimos a, lo llevé al buffet y lo voy a quemar, es de Jalisco. Sí, luego llegó de Jalisco. Un amigo de un amigo. Hey, un amigo de un amigo, llegó, estábamos en el buffet y todos, ahí eran los ocho. Ay, estábamos comiendo todos y el amigo del amigo con su bigotote nomás se lo sobaba ahí sentado. Se llama Guicho. Sí, y luego estaba sentadote y acabamos todos y le pregunto yo, bueno, Guicho, tenía el platote. No, no era plato, era la que la olla. Da para que ponga los platos. Y la dije, charola. Ándale, la charola. Oye, Guicho, ¿por qué no comiste? ¿Vas a comer? Le digo, ¿no vas a comer? Yo pensé que te lo iba a llevar. Le digo, es que aquí no te lo puedes llevar. No, dice, pues estoy viendo los cocineros allá en el comalote, pues, pero no le echan las tortillas. Le digo, no. Ay, joder, la cosa. Pero no, no fui yo. Era un amigo mío, del amigo mío. Oye, amigo. No fue él, oye, no fue él, Díganos. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Pues sí, ¿qué tiene? Que espere las tortillas. ¿Y qué tiene? Oye, no. Yo, un primo mío, cuando vino aquí a los Estados Unidos, la primera vez que lo llevaron a comer pizza, pues él, todos comían y él, oye, ¿por qué no comes? ¿Y por qué no? No, pues estoy esperando que traigan las tortillas. Sí, le pasó lo que con la pizza también, ¿tú crees? No, pero ahora la pizza la agarras de taquito, güey. Te la comes de taquito. Ya estás, mi compa Chirrisky, saludazos y sigue esperando la herramienta, que no cunda el pánico. Un saludo para mi compa Neto, ¿no? Mojai, para sus a Gallos, para el maestro de la sabiduría, Abraham, allí, el mero, mero carpintero, y sus chalanes allí, que andan chambeando, y pues, que la pasen bien este día, viejones. ¡Gracias, viejón! Mi paisa, saludos a la rita de Zacatecas, que no hay. ¡Eso, órale. Sí, sí, cómo no! ¡Hay muchos! ¡Saluditos! ¡Ya estás, mi Chirrisky! Vamos a ver qué onda, una más. A ver, buenos días, Lobo. Buenos días. ¿Con qué tengo el gusto? Con Juan. A ver, Juanito, cuéntanos, ¿cuándo te sale el barrio a ti? No, pues la neta me sale cuando miro a la China con el mismo suéter todos los días. Oh, sí, te sale en los barrios. Me sale en los barrios. ¡Compadre! ¡Ey, ahora para el Radiotón! De ahí, dona una feria extra para que me compren unos suétercitos, unos cinco, uno para el diario, uno para cada día. Reo, China, no te yo te doy para los diarios, China. No, no, gracias. No quiero para lo diario. No quiero para lo diario. Sí, yo te lo doy. Dije que quiero un suétercito para diario. No dije que quiero palo diario, Corrección, No me agüito, compadre, ya estás, No te preocupes, pero como quieras, si me quieres regalar una hora para las Christmas, es lo acepto. No, ya colgó, güey. Me dio miedo. María Regalado por acá dice, buenos días, Chinita Xoxe. A mí me sale lo barrio cuando me tomo unos tragos y ando con las amigas, José Molina dice, saludos China Choche, saludos a todas y todos en la Radio Lobo, Órale. Carmen Celina Murillo dice, me sale lo barrio cuando voy al cine y llevo mis botanas y refrescos en el cine. Sale muy caro, sí, ahí las chucherías, Antes sale bien caro, aquí en Estados Unidos sale bien carísimo, neta. Palomitas se la andan vendiendo casi como si fuera un steak o algo. Como a $6.99 salen las palomitas, No, ¿qué? ¿12 baros? Bueno, depende. Yo compro las chiquitas. Tú que te tragas la grandota, pues entonces sí sales muy caro, María Regalada dice, al Fer le sale lo barrio cuando ya va a los chinos y se lleva su Valentina y compra su Corona y come camarones con Valentina y limón, Dice la Dara. Ya se reportó mi camarada la Dara, que es una de las que le aprecio el trasero. Ay, o sea, digo, la Dara tiene con queso las papas, Oye, y dice que esa China dice que sí, que soy un peligro, No, mija, es que yo sé apreciar lo bueno, Tú siéntete halagada que yo te diga que tienes un buen traserón, Máquina de churros, mamalona. Dice esa China, dice Chicho Ochoa,
Dusa, eres china, lo angusa, yo te compro. Ok, mamá, me anda comprando. Y Luis Domínguez, saludos. ¿Qué medida sos, chinita? Yo te compro, él me va a comprar los suéteres. Ay, tu cola, no, tampoco. Doble X, güey. No. Soy large, mijo. Soy large, y no creas que es porque estoy gorda. Tengo. ¡Ay, baja! Tengo. Ay, claro. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Ay, güey. No, soy large porque tengo aquí unas cosas que no me dejan que cierre. A ver, si me lo cobro más chiquito, ¿qué cosas tiene? Pues no cierra bien hasta arriba, nomás va a cerrar hasta aquí, mira. A ver. Y ya más para arriba no va a subir el zipper. Entonces tiene que ser large. Ah. ¿Ves? Bueno, vamos a ver qué es este guasapazo. Vámonos, chacha, los guasapazos, ¿eh? Hijos de siete. A mí cuando andaba, pues, en el rancho Wally, usábamos guaypis, esos nopales, nomás le quitamos las espinas, Wally. Y aquí cuando no hay papel, pues, Wally, en los baños, pues, vuelan los calcetines, Wally, los calzones. Bye, bye, Zach. Y cuando me preguntan de qué talla soy, Wally, China, diles que eres L, el elefante. ¡Elefante! ¿Y sí? ¿Y ¡ay, sí? Oye, compadre! ¡Y sí, soy L, compadre! ¡Elefante, güey! ¡Ay, güey! ¡Soy elefante! ¡Elefante, güey! Ese hijo de siete, ¿cómo me hace reír? ¿Cómo me hace reír, compadre Bali? Sí. ¿Te lo sabías? No, ya hasta lo quiero conocer al compadre, me cae. Oye. Sí, la arma, mundo. Sí, la arma, machín, el compadre. Elefante. El siete, se mamó el compadre. Parece que sí, soy M. M de marrano, güey. No, al Choncho también un día le pregunté, ¿verdad? Que andábamos buscando camisa, no sé para qué al cosa. Lobo. Y le dije a Chocho, oye, pero ¿qué medida eres de camisa? Y luego, o de saco, le digo, porque este no sabía ni qué. Le dije, no, pues es que el camisas de vestir es diferente, como los sacos de vestir. Dice, digo, ¿eres 40? Dice, no, soy 48. Le dije, no, serás 40 y oso, pues este tamaño, el oso. ¡Qué mamona! Nos quedamos sin nada. Ay, 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 vete a los guasapazos, Chocho, ya no tienes guasapazos. Ya vámonos, ya son 8. Bueno, pues ya nos despedimos, raza, ya sabe, que le salga lo barrio. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene si le sale lo barrio, hombre? Que se le salga, no importa, ¿eh? Ya sabe que somos raza y que, pues, entre más corriente, pues ambiente. Más ambiente, mi raza. Nosotros nos despedimos de esta transmisión en vivo, pero seguimos en la sintonía de la número 1, Lobo 97.7. La hora del Wiri Wiri fue traída a ustedes por Nebraska Auto Sales, el dealer preferido de los hispanos en todo Nebraska. Hasta mañana, nos vemos las caritas aquí a partir de las 7 de la mañana. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Se bañan! ¡Se lavan! ¡Soy Eli! ¡Eli Bati! ¡Elifanti, Bali! KDBX Lobo 97.7 Nebraska City, Omaha, Lincoln. Aquí escuchas el Pajarete Morning Show, powered by NPPV.